estamos? Pues estamos en la galería de Yuri Satarai. ¡Qué padre, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿No te gustaría ver las pinturas que hay adentro? Sí, me encantaría ver las pinturas, a ver qué tan chidas están. Yo creo que se va a estar mucho, porque me han dicho que es un pintor muy famoso. ¿Ver? Yuri, ¿me puedes platicar de tu nueva colección? Claro que sí, feliz de la vida. Fíjate que esta colección es un bosque que... escribo una historia que se llama Historia de Amantes, y ellos viven en un bosque, y este bosque es como si fuera un bosque encantado, donde todo lo que sucede ahí es mágico, y van a ir los amantes de la historia, emprenden un camino en medio de este bosque para buscar un estanque mágico, y lo que van a encontrar detrás de estos bosques es ese estanque, y al estanque le puedes pedir lo que tú quieras y el estanque te lo va a conceder. De eso se trata la historia. ¿Y en qué te inspiraste? Pues me inspiro en el amor y me inspiro en todo lo que tiene que ver con los deseos, con los sueños, con... Pues yo creo que con toda la parte que llevamos dentro. Creo que dentro todos los seres humanos tenemos un mapa interior lleno de emociones, y busco en cada uno de estos cuadros encontrar mis propias emociones y transmitírselas a los demás. ¿Y cada cuándo sale una nueva colección? Fíjate que primero escribo los capítulos de mi historia, y después de que los escribo, presento estos capítulos y voy separando en cuadros. Y más o menos cada 3 meses... termino uno de estos escritos, que puede ser un escrito tan pequeño como un verso o tan largo como varias hojas, y los transformo en cuadros. Pero un pequeño verso podría llevar a algunas veces hasta 20 obras o 20 cuadros y esculturas, porque me imagino que vivo dentro del lugar que pinto, y lo que me voy encontrando dentro de este bosque, por ejemplo, algunas veces son animales, son flores, son frutos, y esos son los que vuelvo a pintar en otro cuadro, y así se siguen reproduciendo muchos otros. Entonces, más o menos cada 3 o 4 meses presento una nueva colección. ¿Y siempre los cuadros son grandes? Pues la mayoría de las veces sí, porque creo que cada artista tiene un modo de expresión, o tiene un nivel, o tiene un método, y creo que a mí me gusta ese formato que hace que la gente se adentre como si fuera parte de su vida. ¿Y crees que yo pueda pedir un deseo al estanque? Claro que sí. De hecho, todos podemos pedir deseos, porque de eso se trata de pintar estos cuadros con ese formato y con esta historia, porque el chiste es que cada quien se acerque a uno de estos deseos. Viajando a través de los cuadros. Y ahorita te voy a enseñar cómo podemos viajar adentro de ellos. ¿Te parece bien? Sí. Hola amigos, estamos con Yuri, uno de los 100 mejores pintores de México. ¿Quieren conocer cómo era de niño? ¿En qué se inspiraba? ¿Quién lo ayudó? ¿Y esas cosas? ¿Nos puedes platicar cómo eras de niño? ¿En qué te inspiraste y eso? Fíjate que sí, tenía un compañero en el kinder que hacía unos dibujos increíbles, y yo me la pasaba todo el tiempo admirándolo. Y de repente, cuando terminaban las clases, me regalaba los dibujos, porque a él ya no le importaba. Y yo llegaba y le decía a mi papá siempre: mira, papá, lo que hice. Y mi papá siempre me decía: algún día, hijo, vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y algún día vas a llegar a ser el mejor pintor del mundo. Y todos los días me esperaba que mi amigo terminara de hacer su dibujo para que me lo regalara y llegara a decirle a mi papá. Y así sucedió durante mucho tiempo, hasta que un día mi papá hizo una fiesta en la casa y me dijo que le enseñara a sus amigos lo bien que pintaba, y que en medio de la comida dibujara algo. Y en ese momento sentí terror y sentí pánico, me fui a mi recámara y empecé a copiar los dibujos de mi amigo una y otra vez. Y en ese momento no pude, pero nació en mí algo que me hizo entusiasmarme, y a los 6 años logré ganar mi primer concurso de pintura, haciendo lo que yo imaginaba y lo que yo amaba. Y después de mucho tiempo me habló mi papá. Habían pasado ya quizá más de, yo creo que casi más de 30 años, y me dijo
que él guardaba el dibujo con el que yo había ganado mi primer concurso de pintura y que siempre lo había mantenido escondido y que siempre supo que algún día iba a llegar al lugar donde estaba. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? Fíjate que siempre hay algo que la mayoría de los artistas creo que nos define y es algo por lo que algunas veces tiene uno más predilección. Y yo empecé mi historia, creo, desde que era un niño, viendo un árbol que estaba atrás de mi recámara. Era un árbol muy grande y siempre cuando lo veía le pedía que quería viajar, que quería conocer lugares, que quería visitar otros países, que quería tener muchas cosas en la vida. Y siempre le pedía consejos al árbol, y cuando había viento, recuerdo que se alcanzaban a ver al fondo pequeños lugares, ciudades, no sé, lucecitas que estaban allá al fondo, y yo me imaginaba que eran otros países. Ahora cuando viajo a otros lugares y conozco personas, lo único que veo y recuerdo es el árbol de cuando era niño, pero ahora lo veo desde aquel lugar donde yo lo imaginaba, y lo que veo es mi recámara. Entonces por eso yo pinto los dibujos que hacía cuando eran niños y que son como estos que tenemos aquí atrás. Entonces el árbol es mi inspiración y siempre es el motor de una nueva de mis colecciones. Cada vez que voy a empezar una nueva colección, o estoy en pequeño o en gran formato, gigante, pero siempre pinto un árbol porque el árbol me da poder y me da energía. ¿Qué consejo le darías a los niños o a los maestros para que suelten su creatividad? Fíjate que es una pregunta muy interesante porque abarca muchas cosas desde el fondo. Yo creo que cada persona tiene que darse cuenta, cada niño y cada ser humano, que es único. Y esto es lo que nos hace ser diferentes en la vida. Yo creo que estamos acostumbrados, o la mayoría de las personas enseña para que todos seamos iguales, pero en realidad todos somos diferentes. De hecho, los hermanos que nacieron en el mismo lugar y se criaron de la misma manera son diferentes, y cada uno y cada ser humano, aún así hayan venido de donde mismo. Entonces yo creo que el consejo que le podría dar a los maestros es que les enseñaran cómo imaginar y cómo soñar a los niños, porque árboles y otros objetos y otras plantas, flores y cosas hay, y cada quien las ve de una manera diferente. Sería muy bonito enseñarles a verlos, a respetar los gustos de cada persona y dejarlos y hacerlos que imaginaran cómo llegar hasta ese fondo de ellos y encontrar ahí esos verdaderos colores, esas verdaderas historias. Puede ser imaginado o puede ser real o puede ser creado, pero al final yo creo que el gran consejo que le puedo dar a los maestros es que crean en los trabajos que hacen los niños y que los dejen ser libres. ¿Ya escucharon, maestros? Sí, para que dejen a todos los niños ser libres, porque igual hay un artista en cada uno. Cada niño es un artista en potencia. Cada niño es libre. Cuando van creciendo, yo creo que dejan de ser esa parte de libertad y se hacen como las demás personas. Por eso los niños tienen que aprender a disfrutar cada momento y cada segundo de su vida, porque es un artista, cada uno. ¿Ya escucharon? Puede haber un pintor como Yuri dentro de nosotros. Eso estaría bien padre. Pues claro que sí. Pues a trabajar en eso, a trabajar en sus sueños. Pues sí. Yuri, como estos cuadros como que me dan miedo, como que me siguen la mirada. Pues fíjate que sí, los cuadros te siguen. No sé cómo logro hacerlo, pero cuando estoy pintando, me concentro y me voy a la mejor como a otro espacio, que le doy más cabida como al espacio de la mente, como si pudiera viajar cuando estoy pintando los cuadros, como si fuera una máquina del tiempo, y cuando regreso el cuadro ya está terminado, como si yo me hubiera ido a otro lugar. Y cuando regreso, una de esas grandes sorpresas es que los cuadros, la mirada de los cuadros te sigue, te pueden voltear a ver. A mí me sorprende igual que a los demás espectadores cuando veo el cuadro, porque también me sigue con la mirada. Yo también me quedo sorprendido de que esto pueda existir. En el siglo XVIII era muy común que los artistas hicieran, esto tiene muchos años, los artistas han logrado hacer que los cuadros puedan seguir a las personas con la mirada.
Pero lo extraño en este caso es que con un cuadro tan minimalista o contemporáneo puede hacer que logren el mismo efecto que lo que lograban aquellos cuadros de aquella época. Entonces, pues bienvenidos a esta era y a mi máquina del tiempo, porque aquí es donde yo viajo y sueño, y adentro de estos sueños es donde me encuentro estos cuadros. Y cuando despierto del sueño, los cuadros me siguen viendo. ¿Y estos rostros son de una nueva colección? Son de la colección Yo Soy. Fíjate que estaba en esta... en esta máquina del tiempo que te platico cuando estoy pintando los cuadros, y me di cuenta que había una parte que tenía que resaltar y que se llama Yo Soy. Entonces Yo Soy empezó como el nombre de una colección, pero hoy se ha vuelto un movimiento donde están unidos el arte y el diseño. Pero Yo Soy es el nombre, es para mí es el nombre más poderoso que existe, porque Yo Soy es el nombre de Dios. Cuando tú decides decir yo soy, yo creo que algo en tu vida empieza a acomodarse de una manera muy bonita, porque pronuncias uno de los nombres más fuertes. Cuando uno decide ser alguien en la vida y decir yo soy esto, es cuando la vida te acomoda todas las cosas en ese camino que deben de estar. Yo soy lo que imagino y hoy hago lo que imagino. Cuando te das cuenta que cuando dices que yo soy algo, como tú que eres una reportera, entonces lo crees y entonces te conviertes en una reportera. Yo soy un pintor y lo decidí desde que tenía 5 años que yo iba a ser un pintor, y entonces toda la vida me he dedicado a ser pintor. Si invitamos a las demás personas a que decidan lo que son más temprano en su vida, más exitosos serán, porque tendrán más tiempo para desarrollar lo que aman. De eso se trata la colección Yo Soy. Y estos rostros son mi rostro, visto desde ese lugar fantástico que yo me imagino en esa máquina del tiempo cuando estoy pintando. Yo soy imaginación. Yo soy Regina y yo soy una reportera, y tú eres Yuri y eres un pintor. Así es, y vamos a preguntarle a las demás personas qué son para que lo descubran ellos mismos, ¿ok? Ok. Si alguien quiere comprar un cuadro de esta galería, ¿cómo le hacen? Pues mira, tiene que venir a la galería que está aquí en Guadalajara, donde lo recibimos muy amablemente en la calle de Rubén Darío 523, en la Colonia Providencia, y tengo otras dos galerías, la otra está en la Ciudad de México, y la otra está en San Miguel de Allende. O también puede visitar mi página, que es www.yurisatarain.com. Muchas gracias por permitirnos venir a tu galería. Están muy padres estas colecciones y me gustaron. Son como así un efecto de que te siguen, y también esas colecciones de Yo Soy que te siguen. Está muy padre, de verdad. No, hombre, pues muchísimas gracias a ustedes por venir y pues a disfrutar. Vengan, bienvenidos, están en su casa. Vámonos, vénganse. Esto parece un cuervo, ¿no? Esta manchita. O un pajarito. O solo parece una mancha. No, es un pájaro. Mira, le voy a tomar foto para que vea. Ay, ya sé qué parece, mira. Mira. Oye, mira, Rafita, si lo mueves, parece como si estuviésemos a través del cuadro. Y también aparecen como personas, ¿no? Sí. Mira, y parecen...